oye Ciro Mesa, si alguna vez ante una mujer llega a preguntarte por la vida de Hugues Peñaranda, dile que ese tipo no lo conoces ni sabes quién. Vuela a conocerle porque es un hombre de poca fama. Yo vivía por allá en otra, en otro lugar, y tenía sembrado pues allí una yuca, pero no era mía la tierra. Entonces el señor la arrendó para sembrar arroz y me dijo, desocúpeme, pero desocúpeme ya. Llegué a la casa y encontré a la mujer ahí un poco mal de comida y tal. Y entonces le dije, bueno, aquí hay una yuca. Y yo voy al río a pescar a ver qué consigo. Y me vine, pasé por aquí y me agaché y dije, ay Dios mío, si tú me dieras este pedacito de tierra, yo aquí pastaría mi vejez. Después pasó el tiempo, andaba trabajando la albañilería y me buscaron para hacer una casa. Y llegó un amigo mío y me dice, oye, están vendiendo el lote aquel de que usted estuvo hablando. ¿Cómo va a ser esa vaina? Si lo están vendiendo. Entonces a ver si lo compra, listo. Le dije al tipo que le está yendo a la casa, hágame el cheque. Dale, hizo el cheque y se veía. Y compré esta tierra. Pero pasaron 12 años. O sea que uno con Dios tiene que tener tolerancia, te fijas, porque uno le pide las cosas a Dios y Dios no se las va a dar inmediatamente. Y fue cuando comencé a hacer los kioscos, hice 7 kioscos. Y comencé a vender pescado, pollo, cerveza, whisky, mejor dicho, hice una cantina aquí. Así pues que yo traía aquí a los Zuleta, al Vinilo de Oro, Jorge Oñate, Silvio Brito, y poníamos los bailes. ¿Cierto? 120, 130 carros, porque los bailan unos Zuleta, con el Binomio de Oro, esto se ponía así, traban 3.000, 4.000 personas. Pero también comenzó a dañarse esto, así había mucho antisocial, atracos, tal, no sé qué. Y a mí me dio miedo, y comencé a retirarme de eso, no seguí poniendo bailes. Bueno, mira, el espejo principal mío fue mi mamá. Mi mamá era una mujer que hacía segunda voz muy bien y ella desde pequeño me dormía, era cantándome canciones. Ella y una tía mía cantándome canciones me dormían. Ahí comencé a sentir yo la melodía, la sabrosura de la música. Después yo crecí, sí,
en medio de esa banda que había aquí de Faustino Pitre y todos los Pitres. Ellas madrugaban a las 5 de la mañana, la consulta era barata, solo vale a 30 pesos. Y una de las mujeres cotellanas. Yo, obviamente, que oía a Luis Enrique Martínez tocando sus paseos y tocando su acordeón, y eso se me iba grabando. Oía a Julio Vázquez, maestro Julio Vázquez, haciendo también paseos. Y me dediqué a observarlo, oía a Carlos Huerta. Que se veía un mayorcito que yo. Ay, qué bonita es mi tierra, qué bella es la patria de Chermamón. Tus hermosas mujeres, el bello rumor de Río Ranchería. ¿Cómo olvidarme de ellos y la música de sus acordeones? Me despierto recuerdos que llevo grabadas en la memoria. Entonces, pues sí había bastante a quien observar. Yo me di cuenta que podía componer canciones y me dediqué a componer canciones. Nuevamente vuelves a mi ser a pedirme un amor sublime, a contarme que sufres, que lloras, que era falso lo que tú soñabas. Y me pones que no hay que hacer, olvidarte sería... Yo hice unos valses, hice boleros, pero la sangre llama, como dice Poncho Zuleta, yo me tuve que poner a hacer paseos, merengues. Que lloré las estrellas y hasta el sol llorará. Y si yo... Busqué a un compadre que está vivo, Jesús Torre, que él me grabó las primeras canciones a mí. Y le dije, venga acá, yo siempre hago vals, hago bolero, ¿será que esto es un paseo? Me dice, claro que es un paseo, hombre. Bueno, y lo grabó, por cierto, lo grabó tocando el acordeón Norberto Romero, el hermano de Israel Romero. Y ahí comenzó mi carrera. Y me ha grabado Silvio Brito, Juan Piña, Jorge Celedón. Me grabaron tres orquestas venezolanas, los Tropicales de Venezuela, Típica Playera de Venezuela, Los Extraños de Venezuela. No separan tus sueños, no separan tus dudas. Y este amor de locura que ha sido mi desvelo, no te gusta a ti. No separan tus sueños, no separan tus dudas. Amor de locura que ha sido mi desvelo, no te gusta a ti. Llega Jorrito Celedón al municipio de Fonseca en escasamente 20 días a hacer una presentación y las personas, la verdad, que tararearon muchísimo, acompañaron en esos coros. ¿Cómo le llegan a usted, maestro, todos estos reconocimientos? Bueno, imagínate, son cosas que le llegan a uno el alma, ¿no? Y de pronto tienen un valor intrínseco en relación, pues, a lo que es la vida del ser humano, puesto que tú sabes que en la juventud todo brilla. Y entonces uno piensa que, como joven al fin y lleno de éxitos, ¿qué otra cosa puede suceder que brillar? Pero a estas horas de la vida, cuando ya uno tiene 66 años, ver que una canción de uno toca, pues, los sentimientos de la juventud, sobre todo de la juventud, porque los hombres de mi edad, aquí, sobre todo en José Casobra...